así, ¿no? Así lo hace el chencho. ¡Upercú! Luego está el, también el gancho y el crochet. ¡Oh! O sea que Chencho hace tapetes y mantelerías. No, el gancho es así, de abajo arriba, ¿ves? Y el crochet es de lado, así, de lado. Y luego también está el cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que más practica Chencho contigo? Pues eso es lo único que me ha enseñado Chencho en los 3 meses que llevamos de novios. Mujer, ¿algo más te habrá enseñado? Y no le aguanto más, Lourdes, de verdad. No le aguanto más. Todos los fines de semana lo mismo. Al gimnasio a ver los entrenamientos. Y por las noches, si hay combates de boxeo, pues al boxeo. Y es que yo ya estoy hasta las narices de todo esto. Pero vamos a ver, ¿Chencho es boxeador profesional? ¿Hace peleas? No, es sparring. ¿Sparring? ¿Y eso qué es? Pues... En los entrenamientos hace combates con los boxeadores profesionales. Ah. Y le dejan la cara como un dul. ¿Como un dul? Sí, como un flan. Que yo creo que por eso está cada día más sonado. Y ya se lo he dicho, Chencho, hemos terminado. Haz tu vida y yo la mía y punto. ¿Y él qué dice? Que nones, que quiere seguir siendo mi chorbo. O sea, tú... Sí. Claro. Y es que a mí, Lourdes, me gustan los tipos, pues, elegantes, finos, guapos, como los que anuncian las colonias. Y no tipos así tan torpes y tan brutos. Perdón. Vaya, por Dios. Lo siento. No se preocupe, les pasa a muchos. ¿Qué desea? ¿Tienen ustedes esos aparatos modernos en los que se mete el brazo para tomar la atención? No, lo tuvimos, pero nos causó muchos problemas. Ahora usamos el método tradicional, ya sabe. A ver, ¿cómo es? Lo hace usted muy bien. Muchas gracias. ¿Quiere tomarse la atención? Sí. Pues venga por aquí. Siéntese, por favor. Quítese la chaqueta. Sí, claro. Vaya por Dios. Señora, lo siento mucho. ¿Era de mucho valor? No creo. Me lo regaló mi marido. No se preocupe. Lo siento de verdad, ¿eh? Súbase la manga. Sí. A ver. ¿12-8? Sí, 12 de máxima y 8 de mínima. Está usted muy bien. Sí, regular, normalito. Me refería a la tensión. Un momento, yo se la pongo. Así. Sígame, ¿eh? Por aquí. Que no tiene peligro, ¿eh? Este acaba con una farmacia en 2 horas. Y con la ayudante también. ¿Por qué dice eso? Como que la policía es tonta. Vaya miraditas.
Y vaya sonrisitas. Evidentemente le ha gustado Pili, eso está claro. Pero es poquilla cosa, ¿no? Hombre, como los de las colonias no es. Pero es un chico fino y tiene personalidad vistiendo, sobre todo con las camisas. Y no es tan bruto como Chencho. No, tan bruto no es. Pero aquí es mucho más torpe. Sí, poco torpe sí parece. Pero está muy bien, ¿eh? 12-8. Lo siento otra vez. Perdónenme, dirán ustedes que soy un perfecto caradura. Me he marchado sin pagarle. No tiene importancia, es poca cosa. Son solo 20 duros. Tranquilo, no se mueva, ¿eh? Nos consideramos pagados. Ya lo cojo yo. Chema de arroz. Si quiere le puedo apuntar la tensión en un papelito para que usted lleve un control. Ah, bueno, vale. Vale. Vamos a ver. 12-8. ¿A qué estamos hoy? A 17. Una fecha inolvidable. 17, 91. ¿Cómo se llama? Adolfo. Adolfo Ponce. Adolfo. ¿Y tú? Pili. Tenga. Gracias. Ya la abro yo. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Ha dicho que el día de hoy es una fecha inolvidable para él. Y para mí también, hija. Para mí también. ¿Qué pasa, troncas? Con el sinteticón se lo dejo como nuevo, jefa. Gracias, Chencho, pero las cosas, cuando se rompen, ya no tienen arreglo. Es inútil intentar repararlas. Lo único que se consigue es que se rompan más. Ahí va, eso lo ha dicho por nosotros. Ya le has ido con el cuento, ¿no? Chencho, ¿quieres dejarme en paz? Te lo he dicho ya mil veces. Lo nuestro se ha acabado. Parece que no te enteras. O sea, que pasas de mí porque soy un reventado, ¿no? Paso de ti porque últimamente tienes muy mal rollo y punto. Pues al principio te parecía de buten. Pues ahora no. Y paso de ti. Eso es que tienes un chorbo. No tengo ningún chorbo. ¿Te enteras? Te lo he dicho ya mil veces. Pues como yo te vea con un chorbo, lo tumbo, Pili. Te lo juro por Dios que lo tumbo a la lona. Buenos días, Pilarín. Buenos días, Mariquilla. Va. Tengo que darte una mala noticia. ¿Y por Dios qué? La báscula que no funciona, no puedes pesarte. No me diga. Ay, por los clavos de Cristo. Pero ¿cómo que no funciona? Ah, pues es verdad que no funciona. Ay, pobrecita mía, pero ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Claro, con tanta gorda y tanto gordo subiéndose encima. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, Angelita mía? Eso es que se la ha jodido la suspensión. No te metas donde no te llaman y ábrete, tío. Fíjate, Pili, es que no peso nada, no peso nada. ¡Soy una pluma! Te quiero, basculita. Me abro, tía, que aquí el personal está más para allá que para acá. Y que no te vea con un chorbo. Yo hago lo que me da la gana, ¿te enteras? No soy nada tuya ni de nadie. Estás anfetamínica, tía. Y tú eres un borde y paso de ti. ¡Ay! ¡Funciona! ¡Funciona! Funciona. 98-700. Fue bonito mientras duró. Buenas tardes.
Se dice buenas tardes, ¿no? ¿Os pasa algo? Pero bueno, se puede saber qué os pasa. Tinátida. ¿Cómo? Tino, tinos, tipatisa, tinátida. ¿Queréis hablar en cristiano? Tino. Tias, titati, que, tino, tinos, tisú, tibas, tilati, pro, tipitina. Tibati, mos, tia, tia, tiblar, tia, tisí. Uy, no sabía que estos niños hablaran el chino. Tinos, tia, utimen, tita, tilati, pro, tipitina. Tino. ¿Qué les pasa a esos dos? Nada, que quieren un aumento de la paga semanal. Y como no se lo doy, se me rebelan hablando así. Mira quién está ahí. Qué pesado, ¿no? Si quieres, le atiendo yo. No, 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 ya voy yo. Hola, buenas tardes. No he oído que se cayera el gling, 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 gling. Es que lo he cogido al vuelo. Muy hábil. Vaya, por Dios. ¿Qué quieres? Tomarme la atención. Pero si te la tomé hace un par de días. Ya, pero es que la tomas tan bien. Sí, lo haces con mucha suavidad. Parece que no va a explotar ni el brazo. Vamos, que da gusto. Además, me ha dicho el médico que me la controle muy a menudo, que yo soy bastante hipertenso. Bueno, ¿sabes? Bueno, pues pasa. Che, quieto ahí. Un momento, ¿eh? Vale, ya podéis pasar. Siéntate. Quítate la chaqueta y remángate la camisa. No puedo. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. No sabía que tuvieras tanto sentido del humor. Yo es que cuando quiero, soy muy gracioso. No me digas que tú también vas a un gimnasio. No, no. ¿Entonces por qué sacas bola? Era otra broma. Ah, bueno. ¿Y quién es el que va al gimnasio? ¿Tu novio? Yo no tengo novio. Pues una chica tan guapa como tú, no entiendo cómo no tiene novio. Lo he tenido hasta hace pocos días. Bueno, él sigue diciendo que es mi novio, pero yo no soy su novia, ¿comprendes? Sí. O sea que si yo te invito a tomar unas cañas, él no se tiene por qué mosquear. Tiene muy mala leche, pero a mí me da igual. ¿A qué se dedica? Es boxeador. Te ha subido 15-9. ¿Y cómo sabes que me ha subido? Porque el otro día tenías 12-8. Ya, pero aquí vendrá más gente a tomarse la atención, ¿no? Sí, claro. ¿Por eso? ¿Por eso qué? Que me sorprende que te acuerdes que yo tenía 12-8. Es que yo tengo muy buena memoria, ¿sabes? Entonces, ¿nos tomamos unas cañitas? Bueno, pero ahora no puedo. Si quieres, cuando salga. ¿Y a qué hora es eso? A las 8. Vale. Yo te espero. ¿Pero qué haces? ¿Pero? Pero aquí no puede ser. Queda una hora todavía, Adolfo. ¿Por qué sonríes? Porque me ha gustado. ¿Qué te ha gustado qué? Como has dicho, Adolfo. ¿Y cómo lo he dicho? Muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Por qué no lo repites? ¿Que repita qué? Eso de te queda una hora todavía, Adolfo. Me ha gustado mucho. Repítelo, por favor. Queda una hora todavía, Adolfo. Oh, ¡qué bonito! Es estupendo. Nadie me había dicho tan bien. Queda una hora todavía, Adolfo. Suena muy bien, Adolfo, en tu boca. Sí, pues no sé, yo creo que lo digo normal, ¿no? No,
¿Qué va? Hay algo especial que me gusta mucho. ¿Por qué no me lo dices otra vez? Queda una hora todavía, Adolfo. Así que vete a dar una vueltecita y luego vuelves, ¿eh? Sí, claro. Por favor, Pili, acompáñale. Sobre todo que no abra la puerta, ¿eh? Es que yo no soy del barrio. El otro día pasaba por aquí y vi ese cartel y entré. Desde entonces mi farmacia favorita. ¿Vives muy lejos? No, no mucho. Con el autobús, el tren y el metro llego en un momento. ¿Qué? ¿Pelando la papa, my friend? Preséntame a tu chorbo, ¿no? Déjanos en paz, Chencho. Te lo he dicho ya. Mira, que no me vaciles, Pili. Que yo a tu tronco le tiro en un pistach. ¿Te enteras? Oye, tú. ¿Tú sabes cómo tumbó Ray Sugar Robinson en Filadelfia al negrito del Bronx, Ray Lehman? ¿No lo sabes? Mira. Directo, de derecha, uppercut. Dime. Y directo al morrazo. ¡Vete de aquí, so desgraciado! Mira, y dale gracias a Dios que no le da un chirlazo con el tupé. ¡Imbécil! Adolfo, te has hecho daño. ¿Qué va? Está encantado. No le ves la cara. Oh. Voy a traer un poco de hielo para la hinchazón. Sujétale. Levanta. Así. Oh. Un poco bestia tu novio, ¿no? Ya te he dicho que no es mi novio. Y menos desde ahora. Venga. Opa. Así. Vamos a ver esa carita. ¿Qué tal esto? Así. Así. Aunque queda una hora todavía, Adolfo. ¿Por qué no le acompañas por ahí a tomar algo? Ay, muchas gracias, Lourdes. Sí, si es un té con un Nolotil, mejor. Porque se te va a hinchar la cara, Adolfo. Ah. ¿Qué tal te suena tu nombre en mi boca? Voy a poner las gafas y están mucho mejor. Anda, Adolfo, toma tu cartera. Menuda leche me ha dado. Tibuetina, estimátima. Tío Tila. ¿Qué les pasa a estos, Lourdes? ¿Por qué les ha dado por hablar así? Que quieren una subida en la paga semanal. Y como no se lo doy, pues es su forma de protestar. Aquí está vuestro padre. Pedíselo a él. Aumento de paga. Precisamente ahora, cuando estamos pasando una de las épocas de crisis económicas más graves de nuestra historia. ¿Pero es que no habéis oído al ministro de Economía? Tío. Sí, no. Pues está todo muy claro. Política fiscal restrictiva. Lucha contra la inflación. Y en lo que os concierne, moderación de salarios y beneficios. ¿Qué me decís a eso? ¡Timiértida! Ah, ¿qué han dicho? Mierda. Ya. Actitud nada cívica y claramente insolidaria. Bien. Aunque vaya en contra del plan de ajuste y de la contención del gasto público, ¿os parece razonable un aumento lineal de 200 pesetas? Ticonti et isoti notite tinetimos. Tiniti patirati cotimerti pitipas. Ah, ¿qué ha dicho ahora? Que con eso no tienen ni para pipas. Pero hombre, por favor, es que no veis cómo están los mercados bursátiles, con unas pérdidas acumuladas que rondan el 20% de promedio. Pero es que no tenéis un poco de un sentimiento social que... ¿Os parecen bien 500 pesetas? Nos parece bien, papá. Estamos de acuerdo. Me alegro mucho, hijos. Espero que sepáis adecuar vuestro índice de consumo. Sí, pero aún falta un detalle. ¿Quién os va a pagar este aumento? ¿Tú o mamá? Hombre, vuestro padre, ¿eh?
¿Que es quien ha creado el acuerdo, Marco? Sí, claro. Ti seti gui ti mosti iti igual. Ti porti que ti no ti va ti mosti a ti ver ti un ti du tiro. ¿Qué han dicho ahora? Que siguen igual porque no van a ver ni un duro. ¿Esa es la confianza que tenéis en vuestro padre? Ti sí. No me lo traduzcas, que ya lo he entendido. Toma, 10.000 pesetas para las primeras propinas. Estupendo, papi. Sabía que no los ibas a defraudar. A propósito, Adolfo, ayer estuve con mi abogada. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Pues que piensa lo mismo que yo. Ah, muy bien. Me alegra mucho vuestra uniformidad de pensamiento. Y ella cree también que ha llegado el momento de precisar una subida en mi asignación mensual. ¿De cuánto? De un 15%. ¿Que te tengo yo que pagar un 15% más al mes? Hombre, me parece una subida de lo más razonable. Pero bueno, os habéis vuelto locas. Un 15%... Pues, vamos, ni hablar. Yo no te pago eso ni aunque me lo mande el señor juez. Que no, Lourdes, que no, lo siento, pero por eso no paso. Tiseti ratizo tinatible, tiati doltifo. ¿Qué ha dicho? Sé razonable, Adolfo. ¿Qué desea? Queremos una caja de condones, ¿vale? ¿Marca? Cualquiera sirve. Cualquiera no. El chorbo que viene contigo los usa a tamaño infantil. Y aquí lo tenemos. ¿Y esta de qué va, tío? ¿Por qué dice eso, Tron? ¿Por qué? Pues esta no sabe nada de nada de nada. ¿Por qué me has dicho que entráramos en esta farmacia, eh? Mayormente en esta, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Bueno, luego te lo explico, ¿no? Un tío guarro, tumbao. ¿Qué eres un tumbao? ¡Venga! Adolfo. ¿Qué desea, caballero? Tomarme la atención. Pues pase. ¿Qué tal va la tensión de Adolfo, Pili?